Yo le puedo decir algo que es esto. Mire, Junior necesita ahora tranquilidad. Yo conozco a Hugo como un hombre serio, sensato, que debe tener una lucha interior muchas veces, tener que criticar al Junior, tener que hablar mal del Junior por decir una verdad como periodista que tiene la obligación de decirlas. Y me lo imagino escribiendo todo eso que no le habrá causado gracia y lo habrá hecho con mucho dolor, pero que en su tarea periodística, si él cree que es así, debe hacerlo. No creo que hable por hablar, debe tener alguna información que yo no tengo, ¿verdad? Yo lo único que puedo decirle es esto. Yo no tengo ninguna prueba, nunca tuve ninguna prueba de lo que están achacando al problema de Teófilo Conovelar. Que el problema sí existió, sí, sí. Existió porque en la calle existe todo eso. Pero yo adentro el problema grave así, tan grave de que el equipo que esté roto en pedazos, nunca. Nosotros no perdimos los partidos por eso. No perdimos los partidos por eso. Y yo no tengo ninguna prueba, yo no puedo acusar a Teófilo de nada. No puedo acusarlo de nada, porque yo pruebas no tengo. Y si alguien tiene una prueba, que salga. Ovelar dijo que iba a hablar. ¿Y habló? Sacó un comunicado. ¿Cuándo lo sacó? Viernes. No lo leí. Me gustaría leerlo porque yo sí puedo salir al paso, ¿eh? Yo sí puedo salir a hablar. Me gustaría leerlo a ver qué es lo que dijo.